Seguimos detectando señales de radio parásitas. Habrá que filtrarlas. Un propulsor está desequilibrado. Cabeceo ajustado. ¿Hay algo que quieras decirme, caballero? En absoluto. No tengo nada que ocultar. Me cuesta mucho creerlo. El supervisor Quinlan ha terminado de descifrar los datos que recuperaste en el instituto. Parte de sus hallazgos incluyen una lista de synths desaparecidos o fugados de sus instalaciones subterráneas. Tras estudiar la información con atención, hemos descubierto algo sin precedentes. El Paladín Dance coincide totalmente con uno de los synths de la lista. Eso es imposible. Me temo que no. Las pruebas son irrefutables. Los datos que trajiste incluían una ficha con el ADN de cada sujeto. Nosotros disponemos de la misma información de todos nuestros soldados. El ADN del Paladín Dance coincide plenamente con un synth llamado M797. Para empeorar las cosas, ha desaparecido, sin dejar rastro. Su ausencia repentina solo refuerza nuestra conclusión de que M797 y el Paladín Dance son la misma persona. Me resulta difícil creer que no confiase en ti y luego te hiciera mantener el secreto. Tienes que creerme. Nunca me dijo que fuera un synth. Sospecho que estás diciendo justo lo que quería oír, caballero. ¿Quieres volver a intentarlo? Con todo lo que he conseguido, ¿por qué iba a poner en peligro mi posición aquí? Porque no esperabas que esta información saliera a la luz. Dime la verdad antes de que haga que te lancen por el costado del Prithwen. Si me lo hubiera dicho, mi deber habría sido informar inmediatamente. ¡No! ¡Insultes a mi inteligencia! ¡Luchaste junto a Dance! Me resulta imposible creer que desconociera su identidad. Hay que tener valor para acusarme de mentir después de todo lo que he hecho por la hermandad. ¿Cómo te atreves a hablarme en ese tono? Estoy empezando a cansarme de tus mentiras. Dime todo lo que sepas antes de que sea tarde. ¿Se te ha ocurrido pensar que quizá Dance no era consciente de su propia identidad? La verdad es que no. Sin embargo, aunque eso fuera cierto, Dance sigue siendo un claro riesgo para todos nosotros. Tu sinceridad en este asunto me ha sorprendido. Por lo visto te he juzgado mal, lo que significa que he decidido creer tu palabra. Sin embargo, eso no te libera de tu deber. Dance es un synth. Representa todo lo que odiamos. ¡Una monstruosidad de la tecnología! Nuestra misión en la Commonwealth está clara. El Instituto y sus creaciones deben ser destruidos para preservar nuestro futuro. Lo que me deja ante la orden más difícil que he tenido que dar nunca. Te ordeno que encuentres a Dance y lo ejecutes. ¿No queda otra alternativa? Ni siquiera contemplarías dejarlo vivir, ¿verdad? En absoluto. Mi decisión es definitiva. Mira, entiendo perfectamente el hecho de que Dance fuera tu mentor y que esta carga resulte muy pesada. Pero si queremos ser fuertes, no podemos permitirnos hacer excepciones. Aunque eso implique ejecutar a uno de los nuestros. Ve a ver al supervisor Quill. Ha estado analizando los datos y debería poder proporcionarte un punto de partida. Y caballero, hay un ascenso para ti que depende del resultado de esta orden. Así que no me decepciones. Puedes irte. Ajustando la presión interna del globo. Oye, adelante. ¿Puedo hacer algo? ¿Qué piensas? El Paladín Dance era un soldado leal. Descubrir que era un synth
Ese hombre debe de estar pasándolo fatal. Por ahora nada más. Lo que tú digas. Secuencia Delta iniciada. Finalización en 14. Atención. Piloto Halbert a la estación Epsilon. Piloto Halbert, acuda a la estación Epsilon. Eso es todo. Caballero, me dijeron que vendrías. Lamento todo este asunto de Dance. Lo echaremos de menos. Lo dudo. Yo no echaría de menos a un synth, igual que tampoco echaría de menos una radio. Solo lamentaba que te hubiera engañado. Da igual. He estado revisando los informes de actividad de Dance y, por desgracia, no he encontrado información concreta. Como bien sabrás, Dance conoce a fondo la Commonwealth y me temo que podría estar refugiado en cualquier parte. Creo que lo más efectivo sería identificar todas las ubicaciones que ha visitado e ir eliminándolas una por una. A lo mejor quieres sentarte. Esto podría tardar bastante. ¿Qué coño es esta mierda de que Dance es un synth? Supongo que tu exabrupto es por las dudas sobre la identidad de Dance. Puedo asegurarte que mis hallazgos son bastante precisos, escriba. Así que él le tiende una trampa a Dance y luego tú te lo cargas, ¿no? Una orden es una orden. ¿Qué? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? No puedo creer que después de todo lo que el paladín Dance hizo por ti, vayas a darle la espalda en un momento como este. Está claro que ha habido un error y tenemos que llegar al fondo del asunto. Escriba Halen, estás tratando con un oficial superior y le mostrarás el respeto que merece o me encargaré de que seas castigada por ello. Ahora, a no ser que tengas información que pueda ayudarnos, te sugiero que regreses a la comisaría inmediatamente. Por supuesto. Lo siento, supervisor. Creo que tengo información relevante para la búsqueda. Muy bien. ¿Te importaría iluminarnos o tenemos que esperar hasta que decidas deleitarnos con tus conocimientos? Caballero, si me acompañas a la cubierta de vuelo, me gustaría mostrarte en persona la información que he recopilado. Los datos están en el ordenador de mi vértiber. En este momento, aceptaré toda la ayuda que reciba. Muy bien, señor. Adelante, caballero. Yo seguiré aquí con mi investigación. ¿Te importaría seguirme? Supervisor. Ah, caballero. ¿Qué tal la patrulla de investigación? ¿O es que tienes algún documento técnico? He encontrado documentos. No son documentos. No tengo tiempo para... ¿Escriba Halen? ¿De verdad planeas matar al paladín Dance? Aún no lo he decidido. Pues, antes de hacerlo, necesito que escuches lo que tengo que decir. Conozco al paladín Dance desde mi etapa de iniciada. Él me entrenó, me instruyó en todo esto. Y me enseñó que, si la cagaba, debía sacudirme el polvo y seguir adelante. Se ha ganado mi admiración, mi respeto y mi amistad. Me da igual lo que diga el informe de Quinlan. Me da igual si es una máquina o no. Sigue siendo Dance. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque alguien tiene que decirlo antes de que te precipites y cumplas las órdenes de Maxon sin pensar en lo que estás haciendo. Dance es la persona más desinteresada que conozco. Lo he visto arriesgar su propia vida simplemente por sus principios. Por eso te pido, no solo como miembro de la hermandad, sino como ser humano, que le des una oportunidad.
Déjale que te cuente su versión de la historia. Si lo que dice no te convence, o si por algún motivo es una causa perdida, haz lo que tengas que hacer. Lo que pide Maxon no es justo. Vale, lo escucharé. Es todo lo que te pido. Tendré que confiar en que, cuando llegue el momento, harás lo correcto. Antes de la llegada del Prithwen, Dance me hizo identificar un refugio por si alguna vez perdíamos la comisaría. Era el puesto de escucha, Bravo. Un puesto avanzado militar de antes de la guerra en la frontera norte de la Commonwealth. Está aislado, y somos los únicos que lo conocemos. Así que hay muchas posibilidades de que vaya allí. Pero ten cuidado. No hay forma de saber en qué estado mental se encuentra, ni si confía en alguno de nosotros. Oye, ¿tienes algo para mí? ¿Qué piensas? Una pieza más antes de soltar a Liberty Prime en la Commonwealth. Espero que te hayas preparado para lo que está por llegar. Eso es todo por... Bien. Se abre solo. Atención, con la llave. Pelotón Ferrum, acuda al informe. Es mejor que lo aproveche alguien. Breve. ¿Te encuentras?
debemos estar aquí. No me sorprende que Maxon te haya enviado. A él nunca le gustó hacer el trabajo sucio. ¿Por qué no me lo dijiste, Edans? Porque no lo sabía. Hasta que Quinlan descodificó esa lista. Pensaba que los Synths eran el enemigo. No esperaba oír que era uno de ellos. De no haber sido por Halen, no estaríamos teniendo esta conversación. ¿Cuáles son tus órdenes? ¿Acaso Maxon me quiere con vida? No, pero espero que haya una salida. No digas tonterías. Mira, me doy perfecta cuenta de que esto debe de ser muy difícil para ti. Ojalá Maxon no te hubiera enviado a ti. Pero eso no cambia nada. Soy un Synth, lo que significa que debo ser destruido. Si desobedeces las órdenes, no solo traicionas a Maxon, también a la Hermandad del Acero y a todo lo que representa. No se puede confiar en los Synths. Las máquinas no deberían decidir por sí mismas. Deben ser controladas. La tecnología enloquecida es la que doblegó el mundo y llevó a la humanidad al borde de la extinción. Tengo que ser el ejemplo, no la excepción. La empatía que estás mostrando es una emoción humana. Agradezco lo que intentas hacer, pero mi decisión está tomada. Estoy listo para aceptar las consecuencias de mi identidad. Maxon te ha ordenado que me ejecutes, y no pienso interponerme en tu camino de ninguna manera. No. Me niego, Dans. No puedo creer que arriesgues tu vida para conservar la mía. ¿Por qué ibas a hacer eso por mí? Ya he perdido a mi familia. No quiero perder a mi amigo. Pues lamento mucho decepcionarte. No quiero seguir hablando de esto. Juraste destruir el instituto y a todos los Synths que te encontrases, sin excepciones. Piensa en esto como tu prueba más importante, caballero. ¿Crees que estarás a la altura? ¿Qué es esto? Disculpe. Solo hay un... ¿Qué demonios estás esperando? Esto no me gusta nada. Da lo mismo. No dejes que tus sentimientos por mí ofusquen tu buen juicio. Esta decisión es más importante que nosotros. Es algo que afecta al futuro de la hermandad. Debemos cumplir la misión, cueste lo que cueste. Vamos, hazlo. ¿Hay forma de salir de esto? Los dos sabemos que es lo correcto. Si te niegas a obedecer las órdenes de Maxon, estás socavando todo lo que representa la hermandad. No puedo permitir que ocurra eso por mi culpa. No puedo hacerlo, Dans. No está bien. No puedo creer que arriesgues tu vida. Ajá. ¿Cómo has cambiado de opinión? ¿Cómo que arriesgar mi vida? Si Maxon descubre que has desobedecido una orden directa por salvar la vida de un Synth, hará que te ejecute. ¿Por qué ibas a arriesgarte por mí? Eres la prueba de que Maxon se equivoca. Eres un Synth, pero todo lo que has hecho ha sido por el bien de la humanidad. Tienes razón. ¿Cómo he podido estar tan ciego? No soy tecnología que ha perdido el control. Soy un beneficio para la humanidad, no la culpa de su caída. Ahora que me has abierto los ojos, debería pensar en mi próximo movimiento. ¿Cuál es el siguiente paso? Tienes que continuar en tu lucha contra el Instituto. Yo debo seguir mi propio camino. La única opción clara para mí es abandonar la Commonwealth. Cuanto antes llegue a la frontera, antes dejaré esto atrás. Llévate mis holochapas. Úsalas para demostrar que tu misión ha tenido éxito o Maxon enviará a otra persona a buscarme. Venga, vamos. Larguémonos de aquí. Hola.
Planta baja. ¿Cómo osas traicionar a la hermandad? No es culpa suya, sino mía. Enseguida me ocuparé de ti. Caballero, ¿por qué esta cosa no ha sido destruida? No es una cosa. Es uno de tus mejores hombres. ¿Acaso has perdido el juicio? Dance no es un hombre. Es una máquina. Un autómata creado por el Instituto. No nació del útero de una madre cariñosa, sino que fue cultivado en los fríos confines de un laboratorio. La carne es la carne. Las máquinas son las máquinas. ¡Y no deben mezclarse! Al intentar jugar a ser Dios, el Instituto ha corrompido la santidad de la vida humana más allá de cualquier límite. Después de lo que he hecho por la hermandad, toda la sangre que he derramado en nuestro nombre, ¿cómo puedes decir eso sobre mí? Eres la personificación de todo lo que más odiamos. Tecnología que ha ido demasiado lejos. Mira a tu alrededor, Dance. Mira la tierra calcinada y los huesos esparcidos por el yermo. Millones, miles de millones murieron porque la ciencia rompió las barreras del hombre. Lo llamaron nueva frontera y forzar los límites sin tener en cuenta las posibles repercusiones. ¿No ves que está ocurriendo otra vez lo mismo? Eres una bomba en un arsenal de miles que se está preparando para arrasar lo que queda de la humanidad. Dance quiere salvar la humanidad, no destruirla. Eres una persona tan ilusa como insubordinada. ¿Cómo puedes fiarte de la palabra de una máquina que cree estar viva? Una máquina cuya mente fue borrada. Sus pensamientos programados, su propia alma fabricada. La ética que tanto se esfuerza por defender, ni siquiera es suya. Se la insertaron de forma artificial para que pasase desapercibido en la sociedad. Cierto, me fabricaron en un laboratorio, y parte de mis recuerdos no me pertenecen. Pero cuando vi a mis hermanos morir a mis pies, sentí pena. Cuando derroté a un enemigo de la hermandad, sentí orgullo. Y cuando escuché tu charla sobre salvar a la Commonwealth, sentí esperanza. No lo entiendes. Creía que era humano, Arthur. Desde el momento en el que me aceptaron en la hermandad, no he hecho absolutamente nada que traicione tu confianza y nunca lo haré. Es demasiado tarde para eso. El Instituto cometió la insensatez de concederte una vida. Simplemente no deberías existir. No pretendo seguir debatiendo esto. Mis órdenes siguen en pie. No pasa nada. Lo hemos intentado. Me has convencido de que me equivocaba al avergonzarme de mi auténtica identidad, y te lo agradezco. Decidas lo que decidas, debes saber que moriré sin ira y sin remordimientos. ¿Qué motivo? ¿O ejecutas a Dance, o lo haré yo, caballero? La decisión es tuya. Después de todos los sacrificios que he hecho y de todas las batallas que he disputado por la hermandad, tienes que escucharme. Al menos me debes eso. Muy bien. Te escucho. Si Dance muere, también me perderás a mí. Mi conciencia no me permite quedarme si su vida significa tan poco para ti. Tus pobres intentos de ganarte mi simpatía empiezan a resultar cansinos. Sea humano o no, Dance ha salvado las vidas de innumerables soldados de la hermandad. Es hora de que salves la suya. Dance solo seguía las reglas incluidas en su programación para imitar a un soldado de la hermandad. La valentía de un soldado proviene de su interior, de su corazón y de su alma. Escucha. Si me he ganado algo de confianza o de respeto durante mi estancia en la hermandad, lo cambiaría sin dudarlo por mantener a Dance con vida. ¿Tanto valoras la vida de esta máquina? Parece que estamos en un punto muerto. Dejar que Dance viva socava todo lo que la hermandad representa. Pero tú insistes en que siga vivo. Y eso no me deja más que una alternativa.
Dance, por lo que a mí respecta, estás muerto. Fuiste perseguido y ejecutado por este caballero de la hermandad. Y tus restos fueron incinerados. De hoy en adelante, se te prohíbe poner el pie en el Pridwen y hablar con cualquier miembro de la Hermandad del Acero. Si decides ignorarme, que sepas que se abrirá fuego contra ti de inmediato. Está todo claro entre nosotros. Así es. Gracias por creer en mí, Arthur. No confundas piedad con aceptación. El único motivo de que sigas vivo es él. Me vuelvo al Pridwen. Caballero, tómate tu tiempo. Despídete. Y luego espero verte allí. Todavía tenemos que ocuparnos del instituto. Plantarle cara a Maxon de esa forma fue algo muy valiente. Los amigos se cuidan mutuamente, pase lo que pase. Eso es verdad, y por eso he decidido quedarme aquí. No había planeado pasar el resto de mis días en este viejo puesto de escucha, pero tendrá que ser así. Además, vas a seguir necesitando mi ayuda y no pienso dejarte vagar por la Commonwealth por tu cuenta. Será mejor que vuelvas al Pridwen. Mientras, yo intentaré convertir este búnker en un sitio más acogedor. Si alguna vez me necesitas, aquí estaré. ¿Qué pasará con Haylen? No creo que Maxon sepa que estaba involucrada, así que estará a salvo. Me pondré en contacto con ella y le contaré lo sucedido. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿No puedes venir conmigo? Ya oíste lo que dijo Maxon. Si me vieran a bordo del Pridwen, en la comisaría o en el aeropuerto, no solo me matarían, sino que socavaría su autoridad. No pienso hacerlo. Pero si me necesitas para luchar en cualquier otro sitio, allí estaré. ¿Tendrás problemas a la hora de matar synths? Puede que físicamente sea un synth, pero mi mente y mi corazón pertenecen a la hermandad. El instituto sigue siendo una tremenda amenaza para la Commonwealth. Posee tecnologías que deben ser confiscadas o destruidas. Te prometo que no dudaré en apretar el gatillo. Adiós, Dance. Hasta la vista. Espero que la próxima vez que nos veamos sea en circunstancias más felices. Eres un soldado cojonudo. Eres el orgullo de la hermandad. Eres el orgullo de la hermandad. Para que la gente no se acerque. Oye. Pues solo tienes que pedirlo. ¿Qué piensas? Siempre hay otro caso que cerrar. ¿Qué piensas? Es una pena que no seas synth. Podríamos seguir así hasta el día del juicio final. Ahora que lo pienso, ese día ya ha pasado. Eso es todo. Lo que tú digas.
Aquí me tienes, maestre. Antes de continuar, quiero dejar una cosa clara. Esta será la última conversación que tengamos sobre Dance. Por lo que respecta a la Hermandad del Acero, él ha muerto. ¿Lo has entendido? Entendido. Bien. Obviamente, la ejecución de Dance ha creado un hueco en nuestra cadena de mando. Ese traidor ocupaba un puesto bastante importante entre nosotros. Estoy seguro de que sabrás sustituirlo. Sus estancias y todas sus posesiones ahora son tuyas, incluida su servoarmadura personal. Enhorabuena, Paladín. Es un honor, maestre. Te lo has ganado mediante tus actos. Pero ten en cuenta que un paladín de la hermandad debe ser un símbolo de integridad para todos nuestros hermanos y hermanas. Confío en que no los decepciones, ni a mí tampoco. En cualquier caso, hay que ocuparse del instituto. Y nos queda mucho por hacer antes de que podamos lanzar el asalto final. Mientras terminamos de retocar a Liberty Prime, el Capitán Kells ha identificado una posible amenaza para nuestras operaciones. Ve a verlo de inmediato para recibir tu próxima misión. Ad Victoriam, Paladín. ¿Señor? Que viajaras con esa criatura hace que ponga en duda tu buen juicio, soldado. Atención, esto es un recordatorio. Toda la tecnología. Atención, se aplaza el informe táctico de mañana. Próximamente. Ah, Paladín. Bien. Ahora que el desafortunado problema con Dance ha sido resuelto, podemos retomar los preparativos bélicos. Cuando quieras, Capitán. Bien, porque esta misión exige tu atención plena. Ahora, antes de lanzar nuestro ataque contra el Instituto, debemos enfrentarnos a otra amenaza, el ferrocarril. Son un grupo pequeño, pero capaz
que usa engaños y tácticas de guerrilla para hostigar a sus enemigos. Nuestro análisis táctico dice que podrían entorpecer e incluso dañar nuestras operaciones, y no estoy dispuesto a correr ese riesgo. Si los golpeamos ahora, deberíamos ser capaces de maximizar el daño causado a su organización. ¿Qué amenaza presenta el ferrocarril? A pesar de su pequeño tamaño, el ferrocarril es una amenaza constante para nuestras operaciones. Ya han demostrado ser muy resistentes frente a fuerzas superiores, con gran talento para desaparecer al verse arrinconados. Lo peor es que poseen la capacidad de ayudar a los Synths a huir del instituto. Para acabar con la amenaza de los Synths, debemos taponar las fugas. Si queremos destruir el ferrocarril, hay que eliminar por completo a sus líderes. Si no, simplemente se reagruparán en otro sitio. Para ello, aquí tienes una lista de los 5 objetivos que estimamos que causarían el desbaratamiento de su cadena de mando. ¿Tienen que morir todos? Por supuesto. Es la única forma efectiva de asegurarnos de que dejen de ser una amenaza. Antes de que te vayas, la supervisora Ingram tiene más órdenes para ti. Nuestras fuentes indican que el ferrocarril tiene algún tipo de robot prototipo o experimental en su cuartel general. Se llama Predictor de Análisis Maquinal, o PAM, para abreviar. Una monada, ¿no? Usan el robot para cálculos estratégicos complejos mucho más efectivos que cualquier cosa que hayamos generado aquí. Si pudieras usar esta holocinta para descifrar la seguridad de la terminal de PAM, forzaría a la unidad a volver al Prithwen. Estoy segura de que podríamos aprovechar la potencia de computación de PAM. O, si no, destruirlo. No nos gustaría que cayera en manos del instituto. Intentaré traerlo aquí de una pieza. Bien. Sería una pérdida terrible que no lo consiguieras. Seguro que harás lo que haga falta para completar la misión. Cuando te hayas preparado, dirígete a la All North Church y enlaza con nuestro equipo de asalto. Son expertos en demoliciones y cuentan con la potencia de fuego necesaria para acabar con el ferrocarril. Ad Victorian, Paladín. Buena suerte. ¿Supervisora Ingram? Si encuentras algo interesante en el cuartel general del ferrocarril, no olvides traerlo. Intenta traer a Pam aquí de una pieza, ¿vale? Minimizando la vibración del reactor, ajustando la tasa de compresión. Turbinas del motor al 87%.